muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de su programa En Profundidad, un espacio de Teletica.com que lo que busca es analizar con más tiempo, con más posibilidad de ver distintas aristas, algunos temas de la realidad nacional e internacional. Realmente es un gusto para nosotros que usted nos acompañe. El tema que hemos escogido para hoy y que estamos anunciando desde el día de ayer tiene que ver con un hecho. Simplemente lo tomamos como punto de partida, no para hablar específicamente de casos, sino de un hecho que se dio a conocer ayer. Ayer la Policía Judicial y el Ministerio Público realizaron un operativo para detener a un grupo de personas sospechosas de cometer un homicidio en Heredia. La Policía Judicial dio a conocer que 3 de las 5 personas arrestadas eran menores de edad y se están investigando de su participación en este hecho. En el caso puntual, el director del OIJ dijo que uno de las personas detenidas menores de edad es una mujer que contacta a su vez a otros 2 menores para realizar el crimen. Como punto de partida tomamos este caso porque, como les dije, no vamos a analizar este hecho puntualmente, sino el fenómeno en términos generales. Tenemos una pregunta de trabajo, una hipótesis. ¿Estará acaso aumentando los casos de delitos graves, particularmente los homicidios entre los menores de edad, cometidos por menores de edad? Si es así, ¿cuáles podrían ser algunas explicaciones de este fenómeno? Y si este fenómeno se está dando para todo el país o se está concentrando en algunos puntos especialmente. Bueno, para hablar en detalle de este tema, tenemos el gusto de contar con la presencia de Elizabeth Esquivel Sánchez. Doña Elizabeth, licenciada Esquivel, es la fiscala coordinadora de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil. Doña Elizabeth, muchas gracias por atender nuestra invitación aquí en Profundidad. Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes más bien. Bien, antes de entrar en detalle con este tema, quisiera dar una noticia de última hora, por lo menos mencionarla, al menos una noticia que ha trascendido en los últimos minutos, y es que el ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, ha anunciado la salida de prácticamente todo su equipo y parcialmente la sustitución del mismo. Usted puede encontrar una nota en teletica.com, pero aquí vemos imágenes de Rodrigo Chávez en una conferencia de prensa que brindó a los medios de comunicación el martes pasado. Y con base en estas imágenes les doy los detalles de esta información. El ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, anunció esta tarde la destitución de los viceministros de Ingresos y Egresos, así como el cambio en 5 de sus direcciones y la salida de su oficial mayor. Damas y caballeros, si esto es un terremoto, si esto no es un terremoto, yo no sé qué es realmente un terremoto en la función pública. En un comunicado de prensa, la Administración Tributaria confirmó el nombramiento del viceministro de Presidencia, Juan Gerardo Alfaro, como el nuevo jerarca de ingresos en sustitución de Vladimir Villalobos. También dejará su cargo Rodolfo Cordero, el ministro de Egresos, cuyo sustituto aún no está seleccionado y se anunciará, según el comunicado, próximamente. Junto a Juan Gerardo Alfaro llegarán a Hacienda Priscila Zamora, directora general de Tributación. Recordemos que el director general de Tributación, Carlos Vargas, también deja esta cartera luego de que fuera anunciada esta salida. Y también el comunicado dice que Gerardo Bolaños Alvarado será el director general de aduanas y Jacqueline Soto, nueva directora de la Policía de Control Fiscal. ¿Por qué nueva directora de Policía de Control Fiscal? Porque también Teletica.com informó este mediodía que Irwin Malespín, quien hasta este mediodía tenía ese cargo, pues también deja la cartera de Hacienda. Y el señor Juan Carlos Gómez, era director general de aduanas, también deja su cargo y, como dijimos, va a ser sustituido por Gerardo Bolaños Alvarado. Y dejará a la vez su cargo, porque como les dije, esto es realmente un terremoto, no sé qué otra palabra puedo usar para describirlo. Dejará a su vez su cargo el oficial mayor Leonardo Salas Quirós, la directora administrativa y financiera Dina Víquez Esquivel y el director de bienes y contratación administrativa Fabián Quirós Álvarez. La nota de Teletica.com, que usted puede ver ya en redes, cita al señor ministro de Hacienda, quien dijo: al llegar al ministerio anuncié que una de mis primeras prioridades era valorar y conformar un equipo de trabajo. El anuncio de hoy culmina esta prioridad de gestión.
Agradezco profundamente a quienes sirvieron en sus cargos por su valioso aporte a la institución y al país. Esto es parte de la información que estamos dando, una noticia de última hora para quienes nos están acompañando a las 4:16 de la tarde. Por supuesto, este programa va a ser emitido en la noche. Esta es una información que ha trascendido en los últimos minutos esta tarde de viernes. Ahora sí, muchas gracias a doña Elizabeth por la gentileza de permitirnos dar esta noticia de última hora para ya entrar en profundidad a analizar el tema que nos compete. Yo decía a la hora de introducir el tema, si es posible determinar si ha existido un aumento o hay algún indicio que nos apunte que podría existir un aumento importante en el tema de los delitos graves, particularmente homicidio, cometidos por menores de edad. Bueno, reitero las buenas tardes a todos. Efectivamente, una vez que pues entramos a analizar los documentos y la información dada tanto por parte de la Oficina de Planes y Operaciones o la Oficina de Planes y Operaciones, así como Planificación del Poder Judicial, pues sí, efectivamente podemos concluir que se puede o que se ha dado un aumento en las acciones delictivas cometidas por personas menores de edad con delitos violentos. Y esto es en virtud de la densidad de esos delitos, tomándose en cuenta homicidios que tienen que ver o están relacionados en muchas ocasiones con temas de narcotráfico. Entonces, hay indicios de un aumento. ¿Qué tanto Correcto. Se puede establecer en términos de porcentuales o en términos absolutos ese aumento? Me dijo, ¿puede decirse particularmente de homicidios o puede hablarse de otros casos? De otros casos en particular también. Por ejemplo, y le comento, Rodolfo, existe un informe de la Oficina de Planes y Operaciones realizado en el año 2018, donde se hace un análisis de los casos que se han ingresado a la sección de penal juvenil del Organismo de Investigación Judicial y donde se logra establecer no solamente el incremento de las organizaciones criminales, sino además el aumento de las personas menores de edad involucradas a estas organizaciones criminales, que ya sabemos también que son las que se dedican efectivamente a la venta de drogas y sicariatos. Recordemos la cifra o los números, ¿qué apuntarían los números puntualmente? Claro. Para el 2015, Ajá. aproximadamente, la comparación entre el año 2015 y el año 2017, se indica que hubo un aumento bastante significativo, que pasó de 97 agrupaciones para el 2015 a 284 agrupaciones criminales para el 2017. Que tienen vínculos o que utilizaban o que estaban reclutaban. Correcto. Que estaban reclutando a personas menores de edad para cometer ese tipo de delitos. Homicidios, asaltos, extorsiones. En un par de años creció de 97, me dijo, ¿verdad? Sí. De 97 agrupaciones criminales pasar a 284 agrupaciones. Que, vamos a ver. Y me imagino, por supuesto, lo estamos manejando como una posible explicación de este aumento. Las organizaciones criminales buscan reclutar, digamos, muchachos que vayan a cometer delitos como parte de su estructura. Por supuesto, por ser una actividad completamente ilícita y perseguida por la ley, no se puede hacer abiertamente. Me imagino que ellos buscan, pues una hipótesis, buscan en algunas localidades jóvenes que estén en condiciones vulnerables y los tratan de arrastrar a la actividad criminal. Sí, correcto. Existen una serie de factores de riesgo que ubican a una persona menor de edad para ser muy fácilmente captado por parte de estas organizaciones criminales. Y si esa persona que se encuentra en riesgo, además le ofrecen sumas de dinero, por ejemplo, y un mayor estatus a nivel no solamente de organización como tal, sino a nivel social también, pues efectivamente se logra el incremento de personas menores de edad a estas organizaciones. Uh-huh. ¿Esas para distintas funciones o se puede determinar que los buscan principalmente para hacer, digamos, labores de sicariato, de disparar a la gente? ¿Eso, digamos, ha aumentado el número de investigaciones relacionadas con sicariato en menores también? Se ha logrado establecer
que estas organizaciones criminales captan a estas personas con la finalidad de poder aumentar de alguna forma, ¿verdad?, su territorio y además pues ganar el estatus por parte de las personas menores de edad. Sin embargo, sí considero que sí, que efectivamente se ha dado ese aumento y es un fenómeno que lo que busca es que por parte de las personas menores de edad pues puedan estas empoderarse y de alguna forma colaborar y contribuir con la actividad a la que estas personas se dedican. Muy bien, yo le comprendo el punto y me gustaría, digamos, analizarlo un poco más. Vamos a ver, el problema me imagino que es multicausal o tiene muchos multifactorial. Entonces, por ejemplo, hay niños o muchachos que están excluidos del sistema educativo, por decirlo de alguna manera. Dejaron de ir al colegio o tienen alguna situación de vulnerabilidad. Esos me imagino que son los primeros en que son puestos en la mira de estas organizaciones. Sí, hay una serie, como lo mencionaba hace unos minutos, y son casos que vivimos todos los días. Hay una serie de condiciones que vienen a cumplir estas personas que se encuentran en riesgo, como por ejemplo la carencia de sus padres o la carencia de límites claros, la carencia de educación, el hecho de abandonar el sistema educativo, además de la pobreza que viene a significar de alguna forma una necesidad por parte de las personas menores de edad de poder cumplir con este tipo o con sus necesidades y las de su familia al final también. Entonces, estas condiciones nos permiten a nosotros establecer que sí, efectivamente esos factores de riesgo los llevan a ellos a las organizaciones criminales. Vamos a ver, ¿y esto se puede establecer si es propio de una región del país o de una zona claramente establecida o es un fenómeno que se da en todo el territorio nacional? No, no es en todo el territorio nacional. En las zonas urbano se han dado un aumento de una densidad de la población que viene efectivamente a provocar que ese aumento en la población pues lleve a las personas menores de edad a verse involucradas dentro de las organizaciones criminales. Debe ser, digamos, pero me pregunto, ¿debe ser un fenómeno concentrado principalmente en el Valle Central? Correcto. O, digamos, muy difícil pensar que en zonas muy alejadas ese fenómeno se dé de la misma manera que en San José. Correcto, por la densidad de la población. O sea, la densidad es un elemento que pesa también, ¿verdad? Correcto. Listo. Vea, vamos a ver una interesante declaración de un reportaje que se realizó hace, me parece, un par de años en 7 días, nuestro programa de televisión, en donde, por supuesto, que se le protege la identidad a la persona a cargo, o más bien a la persona que se entrevista en una cárcel para menores de edad, se le protege su identidad, pero esta persona cuenta el caso particular por el cual se encuentra él ahí. Escuchemos muy brevemente un extracto de esta entrevista. Yo tengo 19 años y estoy por el delito de un triple homicidio. Caí recién cumpliendo 17 años, a los 16 estaba en fuga. Empecé muy pequeño vendiendo droga en búnkeres. Casi me matan y empecé a dedicarme a sicariar, a matar gente por plata. Éramos como 3 menores de edad que nos dedicábamos al sicariato. A mí me tentaron, me hicieron a matar y estaba muy, muy, muy pequeño. Muy joven, digamos, como con 13, 12 años, casi me matan. Mataron a un amigo mío, a la par mía y todo. Y ahí yo sentí que no tenía salida, que ya estaba en esto, ya no me podía salir, porque tal vez si quería ponerme a estudiar, me mataban afuera del colegio, afuera de la escuela. Y ahí sentí que lo que tenía que hacer, como tal vez para quitarme mis enemigos y tal vez poder empezar una vida normal, era eliminándolos, matándolos.
Como les dije, este es un extracto de una entrevista que realizamos hace un par de años, que realizó un equipo de 7 días. También acerca de este tema hice el testimonio de una persona que ya en ese entonces era mayor, pero cuando fue arrestado y condenado era menor de edad todavía. Entonces está contando que efectivamente estaba o fue relacionado con una serie de homicidios. Hay algo importante que hay que entender, me gustaría que usted lo explicara, doña Elizabeth. Existe una legislación especial para menores de edad. Quiero decir, cuando se analiza un delito cometido por un menor de edad en instancias judiciales, existe una ley que es la Ley Penal Juvenil, que tiene algunas diferencias importantes con el Código Penal, ¿es así? Gracias. Sí, lo que el Código Penal para ambas legislaciones, tanto para adultos como para personas menores de edad, es el mismo. Sin embargo, la ley especial lo que regula es el procedimiento que uh-huh. se lleva. En este caso, al existir esta ley, lo que viene a establecer son los principios rectores que van a regir dentro de ellos el fin que se persigue al buscar o al perseguir a una persona menor de edad, valga la redundancia. ¿Cuál sería el fin, digamos? Tiene un fin completamente socioeducativo. La uh-huh. Ley de Justicia Penal Juvenil, al momento de que se define y se determina la intervención de una persona menor de edad, vamos a buscar que esa persona logre reincorporarse o reinsertarse a la sociedad. Y es mediante esa intervención que se da de ese proceso penal que se busca establecer herramientas para que esas personas puedan, al final de este proceso, haber realizado un proyecto de vida alternativo y que, por otra parte, pues efectivamente recaiga alguna responsabilidad a nivel penal, ¿verdad? Estamos, y perdonando que te interrumpa, estamos ante un sistema punitivo garantista, y esto lo que significa es que vamos a perseguir el delito, pero también vamos a venir a buscar y a perseguir que se respeten sus derechos, buscando también que se cumpla con el fin que pretende la Ley de Justicia Penal Juvenil. Ve qué interesante este comentario de Patti Durán. ¿Por qué se le juzga como niños con penas bajísimas? Yo creo que usted ya adelantó la respuesta con eso que está diciendo. Busca de una mayor manera considerar, y lo voy a decir en mis palabras, como la oportunidad de dar una segunda oportunidad, tomando en cuenta que es un menor que está en un proceso de formación, posiblemente. Estamos ante un sistema de responsabilidad penal, y eso no se cambia si se rige por una ley de adultos o la ley penal juvenil. Lo que sí sucede en este tipo de casos es que también tenemos principios rectores, que era lo que le mencionaba, y dentro de ellos el principio de mínima intervención, uh-huh. que no solamente está regulado a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional. A partir de eso, entonces, también existen principios como el principio de proporcionalidad. No es lo mismo la forma en la que se puede juzgar a una persona mayor de edad que a una persona menor de edad. ¿Por qué? Porque no tiene las mismas condiciones, uh-huh. ni las mismas capacidades, uh-huh. incluso, ni la misma madurez para poder establecer al momento del delito, o a exigirle más bien al momento del delito la misma madurez que una persona adulta. Uh-huh. Entonces, partiendo de eso también, existe un principio de proporcionalidad donde nosotros tenemos que ser o tomar en cuenta, ¿verdad?, cuál fue el delito, cuál fue la gravedad de los hechos y con eso valorar cuál es la sanción o cuáles son las condiciones o cuál es la respuesta que el Estado al final puede darle a esta persona para que al final se cumpla con el fin que pretende la ley. ¿Cuánto es lo máximo que se establece como sanción posible? Ok, en sanciones existen dos grupos etarios, y entonces existen los jóvenes que están desde los 12 hasta antes de los 15 años de edad, que pueden ser sancionados con hasta 10 años máximo de detención en centro de internamiento, o los jóvenes que son entre edades entre 15 hasta antes de los 18 años de edad, que pueden ser como un plazo máximo 15 años de internamiento en centro especializado. Lo repito, a ver si lo entendí bien. De 12 a 15. De 12 a 15. Hasta antes de los 15. Antes de los 15. 14 años, a los 14 años y 364 días. Correcto. Máximo 10 años. Y de los 15 hasta un día antes de los 18, máximo 15 años. Si un delito es cometido, digamos un homicidio, es cometido por un menor de edad a los 17 años,
Cuando cumple los 18, ¿qué pasa con él? ¿Se queda en ese centro donde estaba antes o pasa a otro lugar? Sigue siendo y se mantiene la sanción penal juvenil. Uh-huh. Y lo que sucede es que existen centros especializados de atención, dentro de ellos el Surquí, el mejor conocido como el Surquí, y también el Ofelia Vincenzi. Entonces, a partir de los 21 años de edad, el joven se mantiene desde los 17 hasta los 21 años en el centro de detención del Surquí, y una vez cumplidos los 21 años pasa a el Ofelia Vincenzi, que es mejor conocido como adulto joven. O sea, en adulto joven están los de 21 años en adelante. Correcto. Independientemente si le quedaba un año para terminar y en ocasiones por circunstancias personales, estos jóvenes también a su vez pues piden traslados a otros centros. En razón de circunstancias personales. Claro. ¿Los criterios para dar, digamos, un beneficio, digamos, una libertad condicional, todo, son iguales para el adulto que para el menor? No, en penal juvenil existe una ley de ejecución de las sanciones penales juveniles. Uh-huh. Es una ley especial y se regula mediante normas específicas con cambios de sanción o, por ejemplo, con el descuento que se le llama al artículo 55 del código. Esto viene a marcar una diferencia a adultos, lo que usted me hablaba sobre los beneficios. No, en materia penal juvenil eso no se regula. Se regula de forma diferente, como mediante cambio de sanciones y la aplicación del... Tal vez para entender, un caso hipotético. El joven que fue sentenciado a 5 años de internamiento por varios delitos de robo agravado y que al cumplirse 3 años de uh-huh. internamiento, esta persona no solamente ha cumplido con su sanción, de forma bastante correcta, sino que además... No ha hecho problemas en la cárcel, muestra, digamos, una conducta... Y a nivel psicológico, a uh-huh, nivel convivencial, uh-huh. esta persona ha mantenido un desarrollo bastante positivo, lo que le permite al juzgador, al final, analizar y definir si es posible hacer o dar el cambio de sanción para que esta persona, estando en libertad y bajo otras condiciones, pues pueda cumplir con su sanción, con una sanción menos gravosa. Aquí pregunta Josué Jiménez, y si un menor de edad comete algo así, ¿qué pasó con ellos? Ya lo explicó la licenciada, es de 12 hasta antes de los 15, 10 años, igual me imagino que si cumple, conforme va pasando... digamos de 14 a 15 puede ser que vayas pasado a otro centro de detención, digamos, con gente más grande o más acorde a su edad posiblemente. Correcto. Esos son cuestiones administrativas que definen cada uno de los centros y va dependiendo también, porque ellos a su vez se administran por módulos, ¿verdad? Uh-huh. Dependiendo de las edades, por ejemplo, los delitos, las características propias de la persona sentenciada o indiciada. Elizabeth, yo le debo confesar que cuando yo vi la noticia ayer de que detenían a 5 personas, pero 3 eran menores de edad, y una de ellas, una muchachita que contacta a otros 2 menores, según la policía, porque eso va a haber un proceso en todo caso, para matar a la muchacha que estaba desaparecida, uno se sorprende, jamás uno se imaginaría que eso pasa, pero por lo que usted me está diciendo, yo sospecharía que esto para ustedes realmente no es un fenómeno para nada nuevo. Tienen que ver ustedes casos que tal vez no trascienden tanto, pero ustedes deben haber notado que esto es un fenómeno que está tomando fuerza. Sí, efectivamente, pues desde la experiencia podemos declarar que sí, el fenómeno ha aumentado. Para nadie es un secreto que como lo decía desde el inicio, las organizaciones criminales están dedicando a captar personas menores de edad, dando una idea errónea, por un lado, para las personas menores de edad, porque tratan o pretenden ganarlas con dinero, pero por otro lado también esos menores de edad están no solamente pretendiendo ganar una jerarquía o un estatus dentro de esa organización, sino que incluso a nivel social, ¿verdad? Uh-huh. Entonces eso los va empoderando muchísimo más. Claro. Entonces sí, efectivamente hemos visto un incremento
no solamente de delitos violentos, sino particularmente la homicidio, forma en la que... digamos. ¿Hay cifra que me diga, pasaron de tantos a tantos homicidios? Tengo los datos, ajá, por ejemplo, dados por parte del Departamento de Planificación del Poder Judicial, que se puede establecer que en el año 2018 ingresaron, se tramitaron 810 expedientes que corresponden a delitos contra la vida. Y de no necesariamente homicidio, puede ser una tentativa, sí, 810 expedientes. 800 expedientes que tienen que ver con delitos contra la vida. De esos 810 expedientes, fueron 10 homicidios calificados. Uh-huh. Además, 4 de esos 810, fueron homicidios culposos, uh-huh, y 21 de estos fueron homicidios simples. Tal vez si nos da la diferencia entre para que la gente vaya también entendiendo, existe el homicidio culposo, el simple y el calificado. Si nos pone un ejemplo, nos dice cuál es cada uno para que la gente tenga una idea también. La ley establece varias condiciones para los homicidios calificados. Dentro de ellos, por ejemplo, el más conocido, que es el que se comete por lograr consumar un delito, por lograr consumar un robo agravado o por lograr consumar un robo, pues proceden a acabar con la vida de una persona. Los homicidios culposos, que son los que corresponden a aquellos delitos donde, por ejemplo, se acaba con la muerte de una persona ante un accidente de tránsito. Uh-huh. O los homicidios simples, que es que en razón de alguna situación, pues acaban con la vida de la persona sin necesariamente darse con las condiciones que establece el código para agravar esa. Voy a poner un ejemplo de un posible homicidio calificado. Si la persona que mata recibió dinero para que fuera a matar a una persona, el sicariato es homicidio calificado, me parece. Tiene que analizarse el fondo y las condiciones propias para poder establecer si cumple o si se da ese, uh-huh, ese tipo de condiciones y características que establece la ley propiamente. Yo recuerdo que una vez, digamos, matar a un policía es homicidio calificado, matar a un menor de edad también tiene esa consideración. Entonces, cuando usted me dice que 10 homicidios calificados, de esos 810 expedientes que tienen que ver con delitos contra la vida, 10 son homicidios calificados, podemos decir que son 10 delitos o 10 homicidios que se dan con condiciones que particularmente la legislación en Costa Rica ve altamente, digamos, censurables, o que se estableció un castigo especial muy alto para ellos. Correcto. Listo. No tiene datos del 2019, me parece. En este momento no. ¿Y no del año anterior? ¿Del 2017? Del 2017 no. Pero en todo caso, uno plantearía que hay que 810 expedientes no es poca cosa. No. O sea, estamos hablando de un delito o delitos serios, y 810 expedientes son, bueno, bastantes. Vamos a ver, ya para ir terminando, doña Elizabeth, ¿ustedes desde la Fiscalía creen que es necesario implementar algún cambio desde la legislación? Rodolfo, tenemos una ley, a mi criterio, bastante completa, que no solamente vela por, como lo decía anteriormente, garantizar a la persona menor de edad un debido proceso, sino que también viene a buscar de alguna forma una respuesta para las víctimas, que al final de cuentas también son parte fundamental dentro de este proceso. La ley tiene algunas condiciones que son importantes de analizar. Por ejemplo, cuando estamos ante casos de delitos o donde se tiene alguna relación con bandas organizadas, sabemos de antemano que son investigaciones más complejas y que, uh-huh, van a requerir de mayor tiempo. Y esto a su vez pues significa que los plazos para el Ministerio Público en su investigación corren, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y además los expedientes como tal, dependiendo del tipo de delito, los plazos de prescripción. Entonces, uh-huh, pues sí es importante, y sí tenemos una ley muy completa, pero podría haberse
o hacerse modificaciones, por ejemplo, en cuanto a los plazos de prescripción de las sanciones que nos permite de los delitos, que al final nos permitirían a nosotros ver o poder perseguir con mayor nos podrían permitir a nosotros perseguir esos delitos y buscar de alguna forma pues más diligencias de investigación que se puedan realizar. Comprendo, tomando en cuenta la realidad de que pareciera que es el crimen organizado el que está detrás de este reclutamiento de menores. Tomando en cuenta esa realidad y que no es posiblemente la realidad de cuando se pensó en la ley penal en ese entonces, o las condiciones en ese entonces para menores de edad, tomando en cuenta, ¿habría ustedes apostado, le apuestan a que debería haber un cambio tomando en cuenta ese origen del crimen organizado en la causa o en la posible causa de este aumento? Sí, efectivamente. Voy a hacer ya para ir terminando un breve resumen de lo que hemos comentado. Lo primero es, doña Elizabeth, y usted me corrige, usted nos dijo que ha habido un aumento significativo en casos, nos dio los números, de 97 organizaciones criminales en el 2015 a 280 poco después, un par de años después, de organizaciones criminales que habrían reclutado menores de edad para cometer delitos o que estarían detrás de estos delitos, que es una amenaza constante estas organizaciones que están reclutando, que también tiene datos del 2018 que en ese año solo se tramitaron delitos contra la vida 810 casos, de los cuales 10 eran homicidios calificados, o sea, altamente, digamos, considerados por la legislación como que merecedores de una mayor sanción, y que en todo caso usted cree que deberían de implementarse, o debería analizarse o reflexionarse acerca de la posibilidad de implementar algún cambio que permita combatir el tema de la criminalidad organizada a partir de la realidad actual. Correcto. Doña Elizabeth, le agradezco mucho el ratito que nos regaló para conversar este tema. Yo estoy seguro que es un tema que tal vez no le hemos dado la atención debida, porque, vamos a ver, es comprensible que hay mucha gente que tal vez dice esto es una vagabundería, posiblemente alguien lo debe estar pensando, que se le trate de distinto a un menor de edad, si ya mató a alguien, porque solo 10 años, porque se lo tiene 13 años, le van a meter solo 10 años y debería ser una sanción más severa, y ya alguien de 17 ya es un mamulón y no debería estarse. Usted lo explicó muy bien, la finalidad de la legislación para este tipo de población es muy distinta, no es lo mismo tratar con un menor que con un adulto. Correcto. De verdad, le agradezco mucho, doña Elizabeth, por acompañarnos aquí en profundidad. Muchas gracias a ustedes. Bien, gracias a ustedes. Les recuerdo, esta entrevista usted la puede repasar a las 8 de la noche, la vamos a repetir. También usted va a poder encontrar en nuestra página web. Y les recuerdo también más información, sobre todo con lo que está aconteciendo en la cartera de Hacienda. Les reitero, si por alguna razón nos están sintonizando tarde, este viernes por la tarde el ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, anunció la salida prácticamente de todo su equipo de trabajo, viceministros de ingresos y de egresos, oficial mayor y directores de aduanas, de la policía fiscal, de tributación directa. Esta nota que ustedes ven es la fotografía de Juan Gerardo Alfaro, quien es ahora el viceministro de ingresos. Pues como les dije, el señor Vladimir Villalobos dejó su cargo y prácticamente con él Rodolfo Cordero, también el señor Carlos Vargas, Irwin Malespín, Juan Carlos Gómez, en fin, como lo dice la nota claramente, es prácticamente un terremoto que se ha registrado en Hacienda, una semana muy dura en el tema fiscal, en el tema de Hacienda. Usted puede encontrar todos los detalles en teletica.com. Por el momento, si Dios lo permite, los esperamos la próxima semana en una nueva entrega. Hasta entonces.